dos hombres abordaron una combi que circulaba por la calle Glorieta Fuente de Petróleos en la colonia Evolución, en el Estado de México. Subieron y educadamente saludaron a los otros pasajeros. Sin embargo, luego de dar los buenos días se dispusieron a despojar de sus pertenencias a quienes iban a bordo. El asalto fue grabado por las cámaras de este transporte público e que se logra observar que los dos delincuentes portaban armas de fuego. Usuarios de redes sociales aseguran que el incidente se dio alrededor de las 8 horas, pues este material ya circula en la web. Te puede interesar, a mis hijos los mataron los policías. Asesinato provoca salida de alto funcionario en Orizaba. Se puede apreciar cómo es que uno de los asaltantes le reclama al chofer que su ruta había prometido depositar 100 mil pesos hace una semana, y que hasta el momento solo había entregado 20 mil. Uno de los ladrones amenazó: carnal, es la renta, no me quiero pasar de verga, échale ganas. Quiero que le digas a la línea que quiero 100 mil pesos depositados, nada más depositaron 20 mil ayer. Desde el día sábado de la semana pasada, mientras tanto, aprovecharon para despojar a los pasajeros de sus pertenencias, especialmente celulares y dinero. Testigos aseguran que el delincuente que iba sentado se comunicaba vía telefónica con cómplices.